O hay razones excepcionales para intervenir la caja, en cuyo caso no hay que amenazar, sino que hay que intervenir. O no hay razones excepcionales para intervenir una caja. Y entonces estamos ante una barbaridad. Evidentemente, supongo que el Consejero de Hacienda no le ha dicho nada, porque no me puedo creer que el Consejero de Hacienda no sepa por qué ha cambiado el balance patrimonial de las entidades financieras en estos años, que ha sido consecuencia de las situaciones de estrés a las que se ha ido sometiendo y a la provisión a la que se ha ido obligando. Pero vamos, eso es de primero de la ESO. ¿Quién lo está asesorando? Pues claro, a mí esto no me preocupa que lo diga aquí donde ya lo vamos conociendo. El problema es que esto se va a leer y a oír fuera de aquí. Y yo me imagino a los periódicos económicos diciendo de un presidente que no sabe dónde está el patrimonio de las cajas, que tienen miles y miles de clientes. Pero eso parece darle igual. Porque a mí lo que me llama la atención es que el señor presidente de esta comunidad no haga ni una sola rueda de prensa hablando del drama de los 70.000 ciudadanos que no tienen ningún tipo de prestaciones. De eso ni habla. A esos, o con esos es con los que tenía que intervenir. En vez de utilizar tanta fuerza en estas batallas en las que quiere meterse, que se meta en una batalla muy importante, que es ganarle la guerra al hambre, que están pasando mucha gente en esta tierra. Esa batalla sí que merece la pena, pero esa no da titulares. Esa no produce titulares.